Para honrar la fiesta de San Francisco, desde hace 12 años se celebra en la Iglesia Griega de Rodas el Festival de Órgano y Música de Rodas. Organizados por la Iglesia Católica Latina junto con el Festival de Órgano Terra Santa, los conciertos tuvieron lugar del 1 al 5 de octubre en la Iglesia de San Francisco, en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Atenas y la Embajada de Hungría en Grecia. El acto fue inaugurado con un recital del húngaro Robert Kovács, organista de la Iglesia de San Agustín de Viena y organista principal de la Robert Kovács, la famosa Filarmónica de Viena, y otras prestigiosas orquestas austriacas. Un momento muy conmovedor de la actuación de Robert Kovács fue la improvisación sobre el tema de la antífona Salve Regina. El italiano Gianluca Cagnani, profesor de órgano e improvisación en el Conservatorio de Turín, presentó un programa clásico en el que surgió una improvisación sobre la ópera Manon Lescaut de Giacomo Puccini en el centenario de su muerte. El propio Cagnani improvisó sobre la película muda Frate Sole de 1918, como cuando aún no existía el sonido y las películas iban acompañadas de órgano, piano u otros instrumentos. Esta película tiene la característica de ser la única entre todas las películas inspiradas en la vida de San Francisco que muestra explícitamente el don de los estigmas, cuyo octavo centenario se conmemora este año. El Festival de Órgano y Música de Rodas mantiene su vínculo con el territorio, invitando también a músicos griegos. Este año fueron invitados el coro y conjunto instrumental Petaludes, dirigido por Flora Pelicanou, con mandolinas y otros instrumentos tradicionales locales. El último concierto está ligado desgraciadamente a una nota de actualidad. Desde el Líbano, devastado por la guerra después de muchas dificultades, los solistas de Beirut, el conjunto vocal dirigido por el maestro Fernando Afara, llegó a Rodas. La característica de este grupo es presentar tanto composiciones corales como piezas solistas y dúos con los talentosos Violeta Dama, Valery Miquel, Evelyn Gueve y Sergei Medaguar. La preocupación por el viaje de regreso no impidió a los cantantes libaneses ofrecer un hermoso concierto con música sacra de Mozart, Vivaldi, Fauré y el compositor libanés Khalil Rame. El público de Rodas los recibió con grandes aplausos y muestras de solidaridad.